Muchas gracias por estar ahí y seguir escuchándonos y oyéndonos. Y hoy estamos corporativos, ¿eh? Sí. Y estoy con mi amigo Jorge Almenteros en Huelva de Luz y en el restaurante de Huelva de Luz que acabamos de jugar. ¿Qué tal estás, Jorge? Fenomenal, como siempre. Nos hemos salvado un poquito por la lluvia, ¿eh? Bueno, nos ha pasado de todo, ¿verdad? Sí, nos ha llovido un poquito, pero ahora está cayendo tela. Nos ha salido un poquito el sol. Sí. Hemos jugado bien, hemos jugado mal, hemos jugado regular. Como siempre. Tú has hecho ahí un par de esos largos otra vez, buenísimo. La verdad que sí. Un approach genial. Yo creo que era salida de bunker, no era bunker, sí. Sí, una de salida de bunker y dos que me he quedado al borde del hoyo. Al borde del hoyo, buenísimo. Vale. Pero bueno, vamos a seguir pensando que en uno de estos días, cuando vuelva el buen tiempo, jugaremos incluso mejor. Eso esperemos. Pero que seguiremos jugando bien, aunque esté lloviendo y haciendo frío, porque hay que jugar al golf, ¿no? Lo que hay es que disfrutar de la vida. Claro. ¿Y qué mejor que hacerlo que jugando al golf? Y con un amigo, yo me lo paso muy bien. Además, él tiene noticias que no quería dar, pero que yo voy a obligarlo a que lo dé. Vas a tener un programa, pues ya sí, mismo. Sí, ya el 8 de enero empezamos con... Recuperamos el programa Ryder Cope, que hacía mi gran amigo y compañero Quique Iglesias, uh-huh, de Barcelona. Y bueno, por unas circunstancias lo dejó y tal, pero lo recuperamos. Además, recuperamos a Quique Iglesias, que va a estar en el programa, sí. También nos va a acompañar Isabel Trillo, que conoce bien. Chiqui, nos acaba de llamar. De la PGA, exacto. Qué raro que nos haya llamado. Va a estar también ahí. Y bueno, vamos a ponerlo en marcha. Y pues a intentar hacer algo un poco divertido, ameno y tal, pero informando de golf. Bueno, es la función, ¿no? Es claro, la función. Claro, claro. Es un programa por internet para descargar. Correcto. Como un podcast. Correcto. Y que va a estar colgado en los podcast de la COPE, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. Genial. Yo he estado echando un vistazo. Va a estar ahí colgadito en los podcast de COPE. Y bueno, pues vamos a tener ahí... Voy a aprovecharme de todos los amigos. O sea que ya tengo enganchado a Pepe Domingo, a Lama, a Paco, a todos. Bueno, yo creo que ese es el kit de los Tendrás programas. Que venir un día, ¿no? Yo sí, yo me voy con mi familia y así lo ven y se quedan tan contentos. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, me parece fantástico. Y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. Claro. ¿Todos los martes? ¿Tienes hora ya? O... Sí, bueno, la hora todavía no la tenemos tal, pero vamos, será los martes. Supongo que será media tarde o así, ya lo subiremos. ¿Y se subirá a media tarde? Sí, más o menos. Para que esté. Sí, exacto. Vale.
porque la idea que queremos hacer es prepararlo, hacerlo los martes, porque así tenemos el lunes, podemos recopilar toda la información de los torneos que ha habido el fin de semana. Claro, esa es la idea. De los circuitos, ¿me entiendes? De los resultados, cómo han ido los españoles, todo eso tal, para poderlo dar. Y hablar un poco de lo que va a pasar el fin de semana y eso. Adelantar un poco la semana, lo que va a haber el fin de semana. Evidentemente, si tenemos la oportunidad de hablar con un español que ha ganado tal, pues lo haremos. Es, sabemos que es complicado, ya sabemos cómo se va esto, pero bueno, lo haremos. Horarios, historias. Sí, ¿no? Claro, claro, porque ten en cuenta que, mira, ahora mismo este fin de semana se va a jugar en Hong Kong. O sea, problemas de horarios. Es brutal con nosotros, pero bueno. Y luego lo que también quiero es, pues, darle un poco de vida a, digamos, a la segunda división. ¿Sabes? Están los grandes, super las estrellas, profesionales, ¿eh? Y la segunda división, que son los que realmente, bueno, todos evidentemente se machacan en el campo y hacen, nos dejan bien el pabellón español, pero esa gente que sufre más, que lo pasa mal, que comparte habitaciones, que no pasan los cortes, alquiler, que no pasan ¿me entiendes? Que les cuesta dinero jugar al golf, quiero darle su huequito. Sí, es muy buena idea. Yo creo que sí, porque tampoco programa de golf tampoco tiene mucha historia, ¿sabes? Pero bueno, darle ese puntito, también hacer algo, darle un poquito más de bola a las chicas que están haciendo, que están espectacular, están jugando, están haciendo una temporada, fíjate, Carlota, todas que están jugando, increíble. Luna Sobrón, las mallorquinas que están, que es ahí, Mallorca, las mallorquinas están haciendo una gran temporada. Y bueno, pues básicamente eso. Y jugar al golf. Lo que se pueda. Sí. Aunque estemos en invierno, se puede jugar, señores. Eso nosotros sí, lo hemos hecho. Eso sí, no, es muy buena idea. Y la verdad es que seguir esa segunda división, no solamente de jugadores chicos, sino también de jugadoras chicas, la verdad es que lo agradecen. Y yo creo que todos nos viene bien para ir conociendo qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que va a llegar. Mira, yo creo que aparte de darle la importancia que tienen de por sí, tanto ellos como ellas, como jugadores y jugadoras, sino también un poco un pequeño reconocimiento a lo que también sufren un poco las familias. Claro. ¿Sabes? Porque son gente que están mucho tiempo fuera de... Muchas gracias. Gracias. Fuera de su casa, se pasan muchas horas en coche, muchas horas en avión, gracias. ¿Me entiendes? Y muchas horas, salud, muchas horas alejados de la familia. Yo sigo especialmente a Jenny Jin, una jugadora que ahora está en la segunda división coreana, de origen coreano, pero nacida y criada en Canarias. Su padre ha tenido que hacer una inversión muy fuerte para poder conseguir que su hija, que tiene mucho futuro, haya estado jugando en Europa, que haya estado jugando en Corea, que haya estado jugando por el mundo. Y la verdad es que hay que involucrar a una familia en todo esto, en una promesa, en una jovencísima promesa de 20 años como ella. Es que ten en cuenta que muchas de estas jugadoras y jugadores salen adelante porque la familia apuesta por ellos. Y muchas familias apuestan todo por ellos. Todo, a una carta. Entonces, que menos que un pequeño, de contrapartida, un pequeño agradecimiento por parte nuestra de cara a ellos, que lo están intentando. Yo conozco gente que se ha dedicado a jugar a esto y ha abandonado. Y ha abandonado, sí. Y otros, pues, que han dicho, he tenido dos temporadas malas, pero voy a seguir y tal. Y al final les ha salido la cosa, no a lo mejor como quieren, pero están sacando la cabeza. Y eso yo creo que es de agradecer. Tras haber perdido dinero y haberle costado dinero jugar, que era lo que cuesta dinero. Hablando. Cuesta dinero jugar. ¿Qué? Pero es que es muy importante, Jenny decía, y también su entrenador, Octavio Rodríguez, que tú le conoces de algún programa a través de internet. Y él decía, y es verdad, que lo importante es coger la experiencia suficiente para poder enfrentarse a los torneos cada vez con más regularidad y con más exactitud. Pero ¿sabes lo que pasa también, Mariano? Creo yo, ¿eh? Lo digo un poco desde fuera, porque tampoco estoy metido dentro, que como ahora el golf español está en tan buen momento, tanto en masculino como en femenino, tenemos la ansia de, si esto lo ha logrado, yo también, y quiero llegar, y venga, y tal, y no sé qué. Y yo creo que muchas veces esa ansiedad, esa presión que uno mismo se pone es perjudicial a la hora de jugar.
Yo por eso hablo permanentemente. Estamos jugando. No, pero me ha recriminado que hablo permanentemente, señoras y señores. Y es verdad, ¿eh? No, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que yo creo que... fíjate, ¿no? Si nosotros mismos nos ponemos presión, que somos amateurs y que no vivimos de esto, imagínate gente... No, pero imagínate gente que quiere vivir de esto o que a lo mejor su vida ya está inculcada en esto. O sea, la semana que viene tengo que ir a Dubái, tengo que pagarle el billete, tengo que pagarle el billete al Cali, tenemos que comer, si no paso el corte, no sé qué. ¿Me entiendes? Tú mismo te estás poniendo un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Entonces... Es complicado, o sea... Acaban de mal humor, se van al hotel, siguen de mal humor... es que hay que saber llevar todo y eso además y es complicado. El chip tiene que ser así, o sea, entra y hace ser así, porque al día siguiente tienes que coger un vuelo e irte a jugar a otro sitio y no te vas a ir cabreado, con perdón, de haber jugado ayer mal. O de ayer haber tenido una oportunidad y la dejaste escapar. Pues. 8 de enero. Martes, sigan a la COPE, bueno, que ya la siguen, evidentemente, y ya le siguen a él y a Pepe Domingo y a... Ryder COPE. Ahora, Ryder COPE, y búsquenlo en los podcasts, ahí lo van a tener a media tarde para descargar. Volvemos ahora, pero no sin antes recordarle algo. Va a haber un torneo aquí en Valdeluz, el día 22 de diciembre, que yo te he presentado a Raúl Fernández, que es el dueño de la empresa. Un tipo encantador que ustedes ya conocen. Yo, perdón, antes de que tú hagas la cuñita, yo tengo que decir, apúntense a este pedazo de torneo. Pedazo de torneo. Bueno, con coche en uno y todo. O sea, con eso digo todo. Espectacular. Bueno, eso yo en uno, con coche. Bueno, no coche en uno, bueno sí, es verdad. Sí. Al revés, pero vamos. Esto es la cerveza. Esto es lo que tiene. Este es el problema que tiene la cerveza, de tomar una cerveza mientras que hablamos. Green City Golf. Sigan la página web greencitygolf.es. Excelente, ahí van a tener todas las noticias. Hay muchos torneos ya preparadas para el año que viene, pero este del 22 de diciembre a las 10 de la mañana, porque bueno, por si acaso, por el fresco y eso que pueda haber, o porque bueno, ese día puede hacer un sol radiante o nunca se sabe. O puede estar como... No, nunca se sabe. Pero siempre va a ser divertido, van a tener un bonito día de golf y van a disfrutar con él. No se lo pierdan. Como no se tienen que perder, evidentemente, a la menor oportunidad que necesiten un piso, una casa, un campo de golf. Espera, espera, a ver, ¿cómo se llama? Espera, ¿Century 21? ¿Puede ser? Ahí has dado. No, se nota. Century 21 lo puede encontrar en cualquier parte del mundo. Pero si ustedes quieren en Barcelona, en Madrid, con dos sedes, o en Málaga, en Marbella, Century 21 Antilla les va a dar ese servicio perfectamente, pero si lo quieren en Las Palmas de Gran Canarias, Century 21 Dunas. Volvemos ahora, pero ya mismo, no se me vayan, pero echen un vistazo a los vídeos que son muy bonitos. Hay uno de Green City que les va a gustar. Cuídense, chao. Just Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver.
Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de vuelta y estamos hablando además y viendo, por cierto, Green City, el torneo vale 79 euros. Y usted se puede llevar un coche, o sea, ¿qué más quiere, no? Bueno, y un montón de premios que hay. Y un montón, y un montón. Y cestas de Navidad, y jamones, y bueno. Y telémetros, tiene de todo. De todas maneras, estábamos hablando también que le comentaba a Jorge que no conocía a Río Cerezo. ¿No? Sí, en verdad, no lo conozco, no tengo el placer, que me han hablado muy bien, ¿eh? Hay una oferta hasta el 31 de diciembre, buenísima. Uh-huh. Mira, de lunes a domingo, 25 euros. Joder. ¿Que te quieres quedar a comer? 35 euros. De me han dicho que se come bien, además, ¿eh? Joder, de maravilla, de maravilla. Pero si además quieres comer una cosa espectacular, un lechazo tradicional, ajá, de Burgos, de Castilla y tal, 50 euros. ¡Jo! Espectacular, ¿eh? Espectacular, además. Jugar, comer, todo. Sí, sí. Haces, ¡jo!, no el hoyo 19, haces el 19, el 20 y el 21 para el lechazo. 19 bis, 20 bis, 21 bis. Exacto. Pero bueno, si dices, no, mira, yo es que quiero jugar el sábado, tengo que hacerlo deprisa, tengo un compromiso, o el domingo, uh-huh, a las 2. Pues 20 euros. ¿20 euros a las 20, 2? 20 euros. ¡Jo! En un campo que ha sido 30º y 31º Campeonato de España de la Pajeada, se ha jugado ahí. Sí, lo he visto. Se disfruta. Vamos a ir antes del 31 de diciembre, ¿eh? Vale, vale. Yo tengo que acercarme, además, y te lo digo en serio, o sea, esto no te lo había dicho. Nos vamos los cuatro, mi mujer, Lunita, tú y yo, uh-huh, y jugamos el campo. ¿Te apetece? Me apetece. Pues es un trato, como además tengo que recordarles algo que también es hasta el 31 de diciembre, y es una pena. Hay una ciudad europea del deporte. Te suena, ¿verdad? Espera un momento. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Espera un momento, que es que no lo tengo claro. ¿Puede ser Guadalajara? Guadalajara, efectivamente. Se nos acaba. Queda nada más que este mes, hasta el 31 de diciembre. Todavía hay eventos deportivos. Merece la pena que se acerque. Además, oye, y todos los que ha habido, tela, ¿eh? De todo ha habido aquí. De todo ha habido aquí y seguirá habiendo. No se va a perder esos eventos y van a seguir existiendo el año que viene. Además, es una ciudad turísticamente poco conocida. Merece la pena que vengan, ¿verdad? Sí, verdad. Tiene muy buena... Doy fe de ello, ¿eh? En este mismo Golf Valdeluz se disfruta con el hoyo 19 también una barbaridad. Tienen un chef espectacular que un día de estos les voy a dar una sorpresa con él. Pero esta es otra historia. Yo ya te la he contado, Eso es una buena cosa. Bueno, estamos hablando de hasta el 31 de diciembre. Estamos en época de cierre. ¿Qué tal te ha ido el año? Profesional, personal, pues, golfísticamente, mira, si quieres también te pregunto. Que has tenido muchos éxitos. No me puedo quejar. He ganado mi primer torneito. Claro, muchas gracias. O sea que ya es algo. Ya es algo. Y laboralmente, un tiro. ¿No has podido disfrutar del premio? Es verdad. Laboralmente, un tiro. Porque gracias a Dios toco madera. La COPE, el programa de tiempo de juego, va como un tiro. Bueno, también se puede decir que es un poco más fácil trabajando con Paco González, con Manolo Lama y con la leyenda, como le llamamos ahora, Pepe Domingo Castaño, que él se cabrea cuando le llamamos la leyenda. Y tenéis un equipo grandísimo, y tenemos un equipo compañeros y tal. Y todos amigos, la verdad que sí, la verdad que sí, y estamos encantados. Y creo que vamos a terminar el año con un pelotazo. O sea, va a ser... Y va a empezar el año, si Dios quiere,
Pues con un pelotazo. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero uno de ellos es que me voy a acercar a veros en un programa que lo he dicho varias veces y no lo he hecho nunca. Pues ya toca, ¿eh? Cierto es, y tú lo sabes, que estoy viajando, estamos viajando. Sí, es verdad, familia, que no paras. Todos los fines de semana, o casi todos, pero sí. Si en el puente no viajamos, que creo que no, yo creo que sería un buen momento para acercarnos y veros. Claro. Más, yo tengo una cosa para Pedro Domingo desde hace mucho tiempo que sabes. Sí, y que se la quiero entregar. Jugando al golf, pero como no hay Varela, pues ya se la llevo. ¿Vale? Perfecto. Que me la reclamó, además. Chema, es tuyo, ¿eh? Tú lo bordaste, tú lo hiciste. Chema Escudero, lo tienes que conocer, un encanto. Me han hablado muy bien de ti, Chema. O sea que... Es como nosotros, ¿eh? Buena gente. Y además un buen profesional y tiene una mercería y bordados y telas en Guadalajara buenísima que se llama Pepa Gómez. Merece la pena que vayan a verlo. ¿Pepa Gómez? Pepa Gómez, mira. Pepa Gómez. Pepa Gómez, Eso es. Bueno, pues vamos a hacerlo, y, pero bueno, profesionalmente espectacular. Sí, la verdad que sí. Golfísticamente te ha ganado el torneo. Pero consigue disfrutar del premio por lo menos. A ver si se me pasa, me lo extienden un poquito. Y luego, a la semana siguiente de haber ganado el torneo, que eso fue en ¿cómo se llama? Te lo he dicho esta mañana. En el Hotel Villaitana. En Villaitana, exacto, la presentación del circuito senior, que por cierto se juega este fin de semana o el siguiente, que viene Miguel Ángel Jiménez, juega Chema Basaba, o sea, espectacular. Y luego estuvimos jugando con dos equipos en el Saler. Y también ganamos, pero ahí ganamos como equipo. Bueno, y también tengo que... Y no la disfrutas, ¿no? Todavía. Hay que ir para allá. O sea que hay que disfrutar. Y además encima ahí hay un tiempo... Sí. Completamente distinto, sí, y merece la pena. Además está cerca, Valencia, Benidorm, está... Mira, ahí pasa... Mira quién pasa por ahí. ¡Hombre! Mira, ven aquí. Tú tienes que salir aquí. Tienes saluda un poco, aquí, ¿no? Mira, les traemos a alguien que ya conoce, que es Iago Caramés. Ahí. El director de este campo. El capo. ¿Habéis comido algo ya? No, todavía no. Estamos haciendo la segunda parte del programa. Ya hemos pedido. ¿Y de juego? De mus es, ¿no? Venga, vos con la... Hasta ahora. Y bueno, ahí le tienen que... Bueno, pronto vamos a tener una sorpresa también con él, ¿eh? Bueno, aparte de que se casa, pero esta es otra historia, ¿eh? Esa es una buena sorpresa, ¿eh? Y él lo sabe, que sí, hay veces sí, que sí, no se sabe, pero él lo sabe. Había que preguntarle a la novia, ¿contra quién? ¿Contra quién te casas? Es un encanto. Yo no recordaba quién era la novia porque quería que me la, no recordaba que me la había presentado. Uh-huh. Y esto de las redes sociales... ¡Uy, qué bien! Muchas gracias. Ah, pero si ya ha llegado nuestra comida. ¡Qué maravilla! Oye, además, ¿qué pinta esto que tiene? Es una ensalada mixta para un trolebús. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Miren, ha llegado... Pero, ¡uy, que se me cae la tosta! Sí, una maravilla, ¿eh? Buenísima, buenísima. Como buen deportista, luego viene... Pues vamos a comer. Ahora disimulamos. Vamos a comer mientras tanto y luego seguimos, ¿eh? Ahora disimulamos. Y volvemos. Pero yo recordaba una cosa. Esto hablaba del ayuntamiento, habló de alguien especial, un restaurante especial al cual yo tengo mucho cariño y también a los dueños. Herminia, Arel, que tú nos conoces, Anines, que es forofa de Pepe además. Sí. Y una persona estupenda. Y es el Dublin House, justo al lado del ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Tengo que decir que una de las mejores hamburguesas que me he comido en mi vida, me la he comido ahí. Ahí, ¿eh? Tienen de todo, pero efectivamente... Sí, pero yo me comí un pedazo de hamburguesa. Era lo que él quería. Exacto. Y efectivamente lo comió y lo disfrutó. Me salía por las orejas, pero estaba espectacular y además contundente. Bueno, y si quieren jugar al golf, vengan aquí a Valdeluz, que les va a gustar muchísimo. Van a disfrutar, se van a creer que es fácil, pero es mentira, ¿eh? Pero no es difícil. No es difícil. O sea, no es fácil, pero no es difícil. Y es un campo muy agradecido porque sí, es muy planito y se hace muy bien andando. Nosotros no lo hemos hecho andando, pero esta es otra historia. Cuídense, volvemos ya mismo y échenme un vistazo, por favor, a los consejos, que merece la pena. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás.
Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluf. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, la verdad es que en Valdeluf se come de maravilla, ¿verdad? Fantástico. Hemos comido muy bien, ¿eh? Hemos sí. Hecho una parada porque como se acaba muy tarde jugando de los 18 hoyos, pues bueno, hemos decidido comer. Había apetito ya. Sí, teníamos mucha hambre y mucha sed, porque la verdad es que hemos llegado con sed. Sí. Para que luego digan que esto no es un deporte, ¿verdad? El golf. Pero si quieren ustedes comer, alojarse perfectamente, comer muy bien, tú además lo has disfrutado. Doy fe de ello. Das fe de ello, efectivamente. Guadalpimanus. Ah, cómo no podía yo hablar de Guadalpimanus. Un magnífico gran hotel, Guadalpimanus. Pepín Lidia el otro día decía, pero si me estáis recibiendo con una alfombra roja. Es verdad. Un pedazo de hotel. Un pedazo de hotel, un pedazo de habitaciones y un sitio excepcional. Porque está a 15 centímetros de la playa, que sí, además ¿verdad? Es perfecto. Además y tiene su playa propia. Propia, todo. Bueno, no es propiedad, bueno, quiero decir, pero es. Sí. Pero es fantástico. Además, el trato de todo el personal. Una gente estupenda. Empezando con Ramón, el director, que es un tipo fantástico. Ramón Pons, okay. Como decía esto Pepe Domingo. Ramón Pons. Estoy tomando roscón de reyes, ¿eh? Porque me lo ha hecho este señor y me ha hecho un brownie de chocolate. Un cortado. Y me ha hecho ilusión tomar roscón de reyes en noviembre, ¿eh? Y luego tiene tres restaurantes maravillosos, Hatame, japonés, tailandés, mediterráneo. Lo van a encontrar cerrado ahora, porque Hatame vuelve en a finales de marzo. Porque es un restaurante de exterior que claro, está tú, más con la terraza, con tal. Ya sabes que hacer sushi, que hay los especialistas en sushi ahí y tal, está más con la terraza. Pero volverá. Y luego la brasserie, que se come de maravilla, unas carnes, unos pescados, ¿verdad? Y por supuesto. No lo mientes más. Pues acabamos de comer. Pero es un gran recuerdo. Yo la verdad es que lo pasé muy bien con vosotros allí y mi familia. Yo espero poder volver a ir. No quieren llevarme, pero bueno. Yo creo que lo vamos a conseguir de inmediato. Ramón, por favor, que quiere ir Jorge. Y además, somos paisanos casi. Además, ahora estamos en una situación que a la Trattoria Il Mare, el favorito de mi hija, ¿te acuerdas que tuvimos sí, una sí. cena los cuatro allí porque Pepe ya se había ido? Y ahora mi hija hace
pizzas. Pizzera. Que tú lo has visto el programa con Pepín y ahora se ha convertido en pizzera y con el invitado. Excelentes, ¿eh? Y la verdad es que merece ser visitado los restaurantes y, por supuesto, el hotel. Fíjate que es un hotelazo de gran lujo y tal, pero te sientes como en tu casa. Sí, poco, sí. ¿Sabes? El trato te dan ese trato. Sientes muy a gusto, muy, muy entrañable todo. Y luego se puede jugar al golf ya. Bueno, tienes un campo a 2 kilómetros y un abanico de campos de más de 50 en nada. Sí, por eso. En media hora de coche. Merece la pena. Marbella, la verdad es que merece la pena. Y el Guadalpín más todavía. Y el Guadalpín Manús. Gran hotel Guadalpín Gran Manús. Gran hotel Guadalpín Manús. Más todavía. Pronto nos van a ver, no les digo con quién, pero nos van a ver con alguien que merece la pena y que les va a apasionar como les están apasionando todos los programas. Oye, ¿qué pasión tienes por delante para el año 2019? Como estamos cerrando, qué mejor hablar del futuro, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo te digo una cosa. Si te digo que lo firmaría como el 2018, no te estaría mintiendo. Lo que pasa es que, bueno, como todo el mundo, me imagino que quieres crecer más, quieres tener más posibilidades de todo y tal, pues yo un poquito mejor que el 2018, ya firmo. De verdad, en el trabajo no me puedo quejar, gracias a Dios. Las gracias, nunca mejor dicho, a la COPE, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y muy bien, y bueno, a ver si tengo suerte y sale bien el programa Raider COPE. Yo creo que sí. Y seguir teniendo los amigos que tengo, entre ellos tú, tu familia, y gracias. Poder disfrutar del golf, pues no pido mucho más. Bueno, si me toca una loto y algo, pues bueno, también lo acepto. Este señor y yo parece que nos conocemos de toda la vida, de 40 años atrás, pero realmente nos hemos conocido este año, que es algo que agradeceré al de arriba, a la COPE no, al de arriba, toda la vida. Y de una casualidad que la verdad es que nos hemos hecho entrañables, gracias a ti, que yo tengo un mal carácter. Y es una de las personas que más quiero, en el sentido no sexual de la palabra, y que más admiro, porque además tiene una capacidad, muchas gracias, personal, profesional, espectacular. Golfística no le admiro tanto, todo hay que decirlo. Yo he jugado bastante mejor que él. Como soy negro, me tratas así. Así. Bueno, pues te hago de chofer con el bus. Eso bullying, también es verdad. Pero lo que realmente es el tema personal, ese encanto personal que tienes con las personas a las que realmente aprecias, que son muchísimas, que te quieren mucho, mucha gente. Eso solamente lo puedes tener tú, Jorge. Pues para mí eso es un halago, más viniendo de ti y de, como tú dices, que hay mucha gente que me aprecia. Pues yo la verdad tengo que decir que yo me siento querido por mucha gente. Y no soy bueno, pues yo siempre he sido así. Llevo muchos años en esto, en la radio y en mis trabajos de noche y tal. Y bueno, pues estoy encantado. Y si con ello he conseguido tener amigos y hacer feliz a la gente en mi trabajo, eso, pues es tu, no sé, yo me siento, feliz, yo me siento bien. Poder dormir cada noche tranquilo y sabiendo que he hecho mi trabajo y que no he hecho mal a nadie, pues eso ya me vale. Eso es un logro, ¿eh? Que no se puede acostar a todo el mundo de esa manera, ¿eh? Incluido yo. No, pero es verdad, o sea, yo creo que todos tenemos una posibilidad. Luego cada uno ejerce esa posibilidad como puede y como quiere. Pero también hay gente que no tiene ese carácter. Pero bueno, no sé, tenemos que, para el año que viene, yo creo que tenemos que organizar algo. Unos premios, un torneo, las dos cosas. Estaría bien. Tenemos que hablarlo. No, que ya lo hemos hablado, ¿no? Sí. Estaría bien. Yo creo que tenemos que hacer algo de eso. A mí, yo creo, me atrae mucho, me atrae mucho. Lleva mucho trabajo porque yo ya lo he hecho alguna vez y tal, pero si sale bien, la satisfacción es inmensa. Y además está unido a esta profesión. Claro. Que me ha adoptado, gracias, es que a ti, a Miguel Carnero. Nosotros somos un poco relaciones públicas, sí, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana.
todo es vender, todo es tener don de gentes y relaciones públicas, ¿verdad? Y yo creo que ustedes igual. Bueno, estamos un poco ñoños, pero es que el fin de año conlleva esto y pensar... Y no cantamos villancicos porque, bueno... Insisto, tengo roscón de reyes, ¿eh? Y yo para un de chocolate, para mantener el color. Pero bueno, volvemos ahora mismo, que estamos más o menos en tiempo, y recordar muchas cosas, pero entre ellas... Voy a recordar algo que me atrae personalmente. Ya sabes lo mucho que me gustan las redes sociales. Yo conocí a mi mujer a través de las redes sociales. Y tenemos muchos y muy buenos clientes. Y digo tenemos porque es que es así. Mi negocio web es el negocio de Coaching Goals en el tema de redes sociales. Y tenemos Arte Nogal, una fábrica de muebles extraordinaria que tienen en Sonseca y que merece la pena visitar. Tenemos Green City, el Green City Golf, el gran organizador de torneos que va a dar mucho que hablar ya no solo este año, sino en los próximos años y en los venideros. Doy fe. Guadalpín Manús, la Trattoria en Mare, la Brasería, Jatame y muchos más, entre ellos también Río Cerezo. Volvemos ahora. ¿Cierto, Río Cerezo, que tenemos que ir? Que vamos a ir antes del 31 de diciembre y que... Y que además nos vamos a comer un lechazo. Ander, es lo que hay. Nos vamos a comer el lechazo. ¿Y podremos ir algún día a comerme otra hamburguesa del Dublín? Eso lo podemos solucionar. Hoy no, porque es un poco precipitado. Porque ya hemos comido la semana que viene te lo soluciono. Perfecto. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos viendo ahora el campo, que la verdad es que es absolutamente espectacular, ¿verdad? Ahora el contraste de colores de la tarde. Valdeluz es un campo precioso, rodeado de un bosque de Valdenazar, precioso también, merece la pena además que vengan. Hay otro campo en Guadalajara, al otro lado de la carretera también, que es muy bonito, La Bestia. La Bestia. La Bestia, y que merece ser visitado, que es Cabanillas Golf. Campo que si vas por el centro, pues bueno, vas muy bien.
si vas al raft te diviertes mucho porque las pasas canutas. Y muy entretenido, ¿verdad? También, muy, muy entretenido. Es un campo completamente distinto, sí. 14 hoyos de agua. A veces acaba con la paciencia de uno, pero merece la pena. Cabanillas de Gol es un gran campo. Es un campo que todo el mundo tiene que jugar aunque sea una vez, porque es un campo peleón. Peleón, muy peleón. Y este te curte. Te curte mucho y te ayuda mucho. Sí. Yo que juego mucho en Cabanilla, la verdad es cuando llego aquí, juego igual de mal, pero me resulta más cómodo. Pues resulta más cómodo. Hemos tenido un artículo que te lo estaba comentando. En Soy Golfista, que Miguel Carnero, un amigo de ambos, que además Jorge me presentó y que es un encanto, hicimos un programa. Secretario General de la APJ. Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. Correcto. Me ha costado un montón recordarlo, pero... Correcto. Pero ya me lo sé. Y hicimos un programa en Cabanillas, además, hace relativamente poco tiempo. Y entonces él se mete mucho conmigo, porque por cumplir 50 puedo jugar desde azules, y ahora es legal. En los torneos, salvo que haya una especificación en contra, pero en todos los torneos federativos se puede jugar desde azules, aunque usted compita con jugadores que juegan en lo normal, en amarillas. Y hay una revista que ustedes me siguen en ella, desde Colombia y desde muchos países de Latinoamérica, que es Soy Golfista. Una revista que merece la pena, si no la conocen, soygolfista.com.co, se entran ahí, se registran con una cuenta de correo y les llega todos los meses. Muy, muy interesante, con muy buenos artículos, con muy buenos consejos de golf, con un artículo mío que de vez en cuando me sale bien. Hice un artículo, que yo te lo comentaba. Sí. Entonces, la verdad es que no me acordaba de los campos de Colombia, cómo eran los colores de las salidas. Pero bueno, yo estoy muy feliz con el tema de jugar de azul, que hoy, por cierto, no he jugado de azul, no te he castigado con ello. Es verdad. Y es solamente Miguel, que como no ha cumplido todavía 50, le castigo. Y entonces hablé de la idea de seniors, que al fin y al cabo es las salidas de azules que ustedes conocen en España. Hablé de incluso de las salidas, no solamente de rojas, sino de super rojas, entre comillas, de senior, de señoras. Hablé de las salidas de amarillas, de blancas, de negras, de lo que tradicionalmente en España se encuentra uno, ¿no? Pero en Colombia es distinto, y aunque lo maticé, salida de senior, salida de señoras, salida de señoras de más de 50, se ha montado un lío que la gente no lo entendía, porque las amarillas es las salidas de niños. Claro. Seniors no existe. La idea del concepto del senior española y europea, porque en toda Europa también se da, y en la parte norteamericana, no existe en Colombia. O sea, que se sale del mismo sitio, todos. Todos café con leche. Mira. Sí, sí, y no hay opciones. Con lo cual yo quería hablar eso, de la entrada de las reglas del 2019, que hay una serie de reglas que no han cambiado, una serie de reglas que han cambiado, pero que hay que aprovechar las reglas. Es decir, que no van en tu contra, van en tu beneficio. Y es muy importante lo de las reglas, me parece que no. Incluso para los amateurs como nosotros, el saberte las reglas. Es que yo creo que mucha gente juega al golf sin darle importancia a las reglas. Sale al campo, le doy bien, juego, va, la bola va. Pero luego tienes cosas que te pueden penalizar y graves en un torneo amateur, y otras cosas que te pueden ayudar, sí. Ayudar a conseguirte un torneo o una buena clasificación en un torneo. Entonces es importante. Y ahora, bueno, pues como tú has dicho, en el 2019 hay nuevas reglas, que no son muchas, creo que son 6 o 7, me parece. Bueno, hay unas cuantas, ¿eh? O unas cuantas más, vamos. Está bien paliarlo, entonces está bien. Pero que es importante saberlas, ¿sabes? Es importante saberlas. Y si no se sabe, yo creo que es importante en el club preguntarlas. Sí, nada más ha habido una rumorología previa en la cual se hablaba de que se iba a poder apoyar el palo, que se iba a poder hacer el swing de prácticas tocando arena, todo eso no se da. Hay una serie de ellas muy, muy interesantes, los dropajes, que son un poco especiales, ya no se habla de penalizaciones, se habla de alivios, ¿no?
todo eso está muy bien y nos vamos a enfrentar y vamos a hablar mucho el próximo año de todo eso, claro, de todo ese cambio de reglas. Claro, o sea, porque son cambios de regla, ya te digo, que te pueden perjudicar si no las sabes, porque evidentemente si eres, aunque seas amateur, tú quieres jugar un torneo, tendrás que jugar con unas reglas. Y si las reglas entran en vigor a partir de enero, pues ya son nuevas reglas para toda la temporada. Yo recordaba en el artículo, que no es que me esté haciendo a mí mismo un spoiler, sino que, bueno, en el artículo hablaba de algo que se da mucho y que tú habrás tenido. El típico señor o señora que conoce perfectamente las reglas y cuando vas a hacer algo te habla de que hay una regla que siempre te perjudica a ti, nunca a él, ¿eh? Siempre te perjudica a ti. Entonces yo hablo de que esto me pasó 3 veces y yo soy muy crédulo. Me decían una regla y yo me la creía, pero la regla estaba matizada, ya sabes cómo son estas cosas, ¿eh? La interpretación de las reglas. Hasta que me hice con un tocho así de grande que portaba en la bolsa, que por cierto, el conocimiento pesa mucho, porque era densísimo y pesado. Entonces cuando me venía algún señor o señora en esas condiciones, sacaba el tema. Esto se ha acabado. Hay una app del Royal Ancient en la cual te puedes consultar, incluso buscar la regla, e incluso tienes interpretaciones acerca de la regla. Pues ha mejorado la tecnología, y merece la pena que se vea. Pues eso está muy bien pensado. Sí, es una manera. En un momento dado, un golpe más, un golpe menos. No, y las interpretaciones, yo recuerdo, no voy a decir cuándo, ni cómo, ni dónde, consultar a 3 árbitros y tres interpretaciones distintas. Diferente. Y me quedé con la que me interesaba. Punto. Normal, ¿no? Pero así es el golf y así va a ser el golf del 2019. ¿Vamos a seguir jugando al golf en el 2019? Si Dios quiere, sí. Yo creo que sí, ¿no? Tú sí, estás en la COPE. Dios contigo lo quiere. Esperemos. Y mejorando, que es lo importante. No, y sobre todo divertirse. Pasarlo bien, jugar con amigos, disfrutar, salir al campo. Esto no tiene precio. ¿Sabes? Si usted no juega al golf, si usted no juega al golf, que sería extraño, merece la pena. Si usted no sigue porque somos dos tipos simpáticos, merece la pena que jueguen al golf. Si usted considera que este no es un deporte, ya verá como si lo juega, va a disfrutar como en un deporte. Merece la pena. Y bueno, y merece la pena jugarlo con un gran amigo, como he tenido la suerte yo hoy. ¿Me acompañarás el año que viene? Si Dios quiere, sí. ¿Y antes de final de año a Río Cerezo? A Río Cerezo tenemos que ir antes de final de año. Es un trato, hermano. Hecho. Cuídate. Hecho. Señoras, señores, a este señor Corporate, le van a ver enseguida de nuevo. Y a mí, mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás.
Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluz. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.